Mi nombre es Ana María Durán, soy profesora de Historia y Geografía del Liceo Carlos Roberto Mondaca de Vicuña y en esta oportunidad voy a hacer una clase de Educación Ciudadana. Queridos estudiantes de esta hermosa comuna, gracias a la iniciativa del Departamento de Educación de nuestra ilustre municipalidad, queremos llegar a ustedes y no dejar el proceso de educación que pare, sino que queremos ayudarlos a que sigan aprendiendo desde sus casas. El tema nuestro de hoy es en relación a comprender conceptos que nosotros siempre escuchamos, que siempre estamos viendo en las noticias, como es el concepto de Estado, democracia, ciudadanía y el bien común. Especialmente dirigido a los estudiantes de tercero y cuarto medio. El objetivo de hoy es, a través de las noticias, de titulares de noticias, comprender algunos conceptos para responder una pregunta. ¿Somos buenos ciudadanos? Acá nosotros nos dicen que vamos o tenemos un problema en la sociedad. Y este problema, que nos afecta a todos, que es este virus, ¿cómo el Estado, nosotros, los ciudadanos, estamos enfrentando para, o qué estamos haciendo para parar el virus? Tenemos, ¿no?, conceptos, como por ejemplo el concepto de Estado, que saqué un titular de una noticia, dice: el Estado será el aval de las empresas más complicadas con la crisis. ¿Pero qué entendemos por Estado? Acá nosotros generalmente vemos al presidente como representando al Estado. El Estado es un concepto antiquísimo, muy antiguo, desde que aparece la humanidad en la Tierra, y que tiene que organizarse, tiene que ver la necesidad de organizarse. Lo mismo que cuando ustedes llegan a un curso y eligen una directiva. Primero fueron en familia, después en clanes, y posteriormente se fue perfeccionando el concepto. Actualmente el concepto de Estado nosotros lo entendemos como una agrupación humana en un territorio el que está sujeto a leyes. Esta agrupación humana, que es el pueblo, que nosotros le entregamos el poder a las autoridades y que está en un territorio. El concepto abarca a todos nosotros, es decir, no solamente a las autoridades. Y dentro de este concepto nosotros tenemos elementos que son pueblo, que se refiere a todos, desde el que nace, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todos los que vivimos en el territorio. También lo conocemos como nación, es decir, los que se identifican con una cultura, los que nacieron en un territorio, en este caso, los chilenos. También tenemos el elemento territorio. El territorio es un espacio físico el cual abarca desde el límite con Perú hasta la Antártida, de mar a cordillera, incluyendo nuestras islas. El territorio es el espacio terrestre, suelo, subsuelo, también abarca el marítimo, el mar territorial, el mar patrimonial, abarca el aéreo, toda la atmósfera que nos cubre en el territorio, y el espacio jurídico. Estos espacios que por convenciones se han destinado como propios, es decir, las embajadas, los barcos con bandera chilena, los barcos comerciales. Por lo tanto, el concepto de Estado es un concepto de que no solamente nosotros debemos identificar con las autoridades, sino que con nuestro país, con que somos todos nosotros parte del Estado. Otro concepto que
quiero en esta forma bien rápida, con conceptos que son demasiado, que van cambiando a través de la historia y que son conceptos que muy abstractos, como por ejemplo la democracia. Acá tenemos un titular, dice, el virus también ataca a la democracia. ¿Qué entendemos por democracia? La democracia viene de un concepto griego del siglo V antes de Cristo y que demos significa pueblo, grato, gobierno. Y ellos, a pesar de no haber tenido una democracia perfecta, porque no podían votar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, por lo tanto, ellos acuñaron este concepto que se fue perfeccionando a través de los años y actualmente la mayor cantidad de países tienen este sistema de gobierno o buscan este sistema de gobierno. La democracia no solamente es una democracia política, como nosotros las entendemos, que es ir a participar, ir a votar, ser elegido, ser candidato, sino que también es un sistema de vida. Es cuando nosotros nos referimos y los acuñamos o lo entendemos como las libertades, como la igualdad, como la participación, como la fraternidad, como el respeto a los derechos. Eso es como el fin de la democracia. La democracia es un fin en el cual todos los gobiernos y toda la población queremos llegar. La democracia está sustentada en principios o valores. Los valores que son importantísimos para que exista la democracia, la dignidad humana, es decir, todos somos iguales, tenemos que respetar los diferentes sexos, las diferentes etnias, las diferentes posiciones económicas, y es por ello de que dentro de las catástrofes que dan cuando dicen cuántos infectados hay y se le pide y no pueden dar los nombres, es porque están protegiendo la dignidad de la persona. El otro valor es la libertad. Somos libres, nosotros nacemos libres. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos lleve a un bienestar sin perjudicar la libertad del otro. Pero en este momento, como nosotros analizábamos en la noticia, la democracia está en riesgo porque no tenemos libertad. Tenemos un toque de queda que a las 10 de la noche nosotros tenemos que respetar. La igualdad, todos somos iguales. Y es por ello de que en la Constitución se establece que nacemos todos libres e iguales y todos tenemos el derecho a la protección. En este caso, de ir a un hospital que nos proteja y que nos den los cuidados a todos por igual. El respeto de los derechos humanos. Nosotros tenemos derechos y ese respeto tenemos que garantizarlo, es decir, el Estado nos tiene que garantizar que esos derechos tienen que ser cumplidos. Y la autodeterminación. Nosotros tenemos el poder de elegir a quien nos va a dirigir, es decir, nosotros tenemos el poder de tener autoridades de acuerdo a lo que nosotros queremos o que pretendemos de que es lo mejor para nuestro país. Y dentro de estos valores o principios de la democracia, lo cual se sustenta, nosotros también tenemos atributos, que son
las características que hace que un gobierno o una sociedad sea democrático. Elecciones libres y periódicas, es decir, el derecho a votar, el derecho de ir a elegir y ser elegido, libertad de expresión, decir la que nosotros consideramos que es lo correcto sin miedo a que nos repriman, las fuentes de información independientes, es decir, de que nosotros tenemos pero muchos canales de información, periódicos, la televisión, las redes sociales, por lo tanto, nosotros podemos informarnos y sabemos de que esa información depende de la corriente o de lo que se quiere informar o la intención de la información, y la libertad de asociación, que por ahora estamos un poco restringidos, no podemos juntarnos por este contagio, que se forman los partidos políticos o las reuniones comunitarias de barrio. Por ello, insisto, nuestra democracia también está en riesgo. Y las dimensiones o características de la democracia, es decir, cuáles son lo que destaca o por qué la democracia tiene estas características, es porque debe haber participación. Todos debemos de participar. Tiene que haber un Estado de Derecho, es decir, todos estamos sometidos a una misma ley. Nadie está sobre ni debajo de la ley. Todos, para la ley, todos somos iguales. La rendición de cuentas. Cada autoridad que nosotros libremente hemos elegido y que nos representa nuestra idea, si ellos se equivocan, tienen que rendir cuenta. Por ejemplo, estas acusaciones constitucionales a los ministros cuando el poder legislativo o la autoridad considera que no está dentro de lo que debería de hacer. Y existencia de un sistema de contrapeso, es decir, que debe haber una oposición. No podemos solamente que participe una sola corriente sin de que haya un grupo de personas que le esté diciendo o le esté corrigiendo o le esté colocando ciertos límites. La democracia, por lo tanto, lo que pretende es una sociedad más justa, una sociedad que tengamos todos los beneficios y que logremos o que funcionemos para el bien común de todos. El concepto más importante para a mí entender y lo que yo quiero transmitir es el concepto de ciudadanía. El concepto dice ciudadanía política y pandemias en el siglo XXI. ¿Cómo la ciudadanía se comporta en esta pandemia? El concepto de ciudadanía en la constitución política, que es la ley fundamental de nuestro Estado, que es la madre de todas las leyes, nos dice que son ciudadanos todos aquellos que mayores de 18 años y que tienen el derecho a votar y que no tengan una pena aflictiva, es decir, que tengan una condena de más de 3 años. Pero el concepto de ciudadano no solamente se restringe o se refiere al concepto político, el de votar, al de participar en elecciones, sino el concepto ciudadano es el que más se ha transformado, es el que más ha evolucionado. Por ello, el Ministerio tuvo la necesidad de crear una asignatura que se llamara Formación Ciudadana,
para que los ciudadanos seamos responsables. La forma, el concepto ciudadano ha variado, como todos los conceptos, ha ido evolucionando, ha ido centrándose más en las personas, más que en lo político, más en lo social. Y acá nosotros tenemos, y parte con un enfoque liberal. En un principio se pensaba que el ciudadano era el que tenía derechos, el que tenía la igualdad, que tenía que el Estado debía proteger sus derechos y con ello la justicia. O sea, es un enfoque individualista, liberal, podríamos decirlo, como la palabra lo dice. Este enfoque fue evolucionando y algunos ideólogos dijeron cómo solamente el ciudadano va a ser en la parte privada, o sea, individual, y cambia a uno comunitario, es decir, de que no solamente el individuo es el que tiene un es el que participa en la sociedad como individuo, como él solo, sino que hay un conjunto de ciudadanos de diferentes etnias y lo que se llama también multicultural, en el cual integran culturas diferentes. Y ahí se agrega entonces de que el individuo debe de ser en comunidad, en común. Una persona que tiene diferente cultura, diferentes etnias, que tiene pensamientos más gregarios. Y el tercer enfoque es el enfoque republicano, el cual se juntan estos dos enfoques, el liberal con el comunitario, y se señala de que el individuo por sí solo no puede estar en una sociedad, sino que su individualidad se complementa con el del otro, comunitario. Y este enfoque es el que nosotros, Chile lo ha adoptado, en el cual el Estado protege tanto al individuo como a la comunidad o a los grupos intermedios, como dice la Constitución, es decir, los partidos políticos, las agrupaciones vecinales. Y como todo concepto, insisto, evoluciona, aparecen nuevos enfoques muy pertinentes al siglo que estamos viviendo, al siglo XXI, como por ejemplo un ciudadano global. Nosotros tenemos de que la globalización parte con un concepto económico, después político, social, cultural, pero también se forma un ciudadano global. Nosotros acá estamos pendientes de la pandemia en Chile, pero estamos también viendo qué pasa en los otros países, qué hacen los otros países para nosotros también implementarlo acá. Es decir, estamos viviendo de lo local hacia lo mundial. Por lo tanto, somos ciudadanos que buscamos la justicia, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países en el mundo. Y por último, el ciudadano digital. Este ciudadano que está acostumbrado a las TIC, a la tecnología de la información y comunicación, en el cual es responsable, en el cual participa por medio de ellas, informa y que es un ciudadano crítico, que a la vez tiene que también desarrollar la parte ética, cuáles son los sitios que o qué es lo que publico, qué es lo que es éticamente bueno para publicar, para no dañar al resto. Y por ello, nosotros tenemos de que este ciudadano, de que en un principio se creía que solamente era la persona
de que iba a votar, que tenía el derecho a voto, nos encontramos con un ciudadano que es más integral. La formación ciudadana desarrolla en el alumno el conocimiento, es decir, entender, saber, por ejemplo, qué es lo que es un Estado, democracia, ciudadanía. Desarrolla habilidades, cómo yo aplico estos conceptos a mi vida, y actitudes, que es la participación, cómo yo participo, cómo yo hago para hacer esta sociedad más justa, para hacer esta sociedad más equitativa, más fraterna. Estos tres conceptos nos llevan a un concepto que es el bien común. Acá en la noticia dice Gonzalo Blumen: todas las autoridades que tienen responsabilidades tenemos que guiarnos por los criterios sanitarios orientados al bien común más que el objetivo de popularidad. Es decir, el Estado, su finalidad es el bien común. Y lo voy a leer de aquí de la Constitución, que es nuestra ley fundamental, y dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir, crear las condiciones sociales que permitan todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posibles, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece. Es decir, que nuestra Constitución, nuestra ley fundamental, nos dice que el Estado nos tiene que proteger, que el Estado nos garantiza que estemos bien, que el Estado nos tiene que resguardar. Y eso es lo que está haciendo el Estado. Es decir, está preocupándose de que tengamos una mejor vida, que tengamos condiciones sociales satisfactorias. Está preocupándose de que este virus, que nos va a llegar a todos, nos afecte lo menos posible. Bien, espero de que hayan comprendido esta intención de mi clase, pero como toda clase tiene que haber una participación del estudiante, quiero de que ustedes se conviertan en protagonistas de lo que estamos viviendo, que sean actores históricos y van a desarrollar o van a hacer un ensayo contando todo lo que ustedes están viviendo en este periodo, en esta pandemia, porque no es común, es algo que ustedes lo van a vivir posiblemente nunca más se vuelva a repetir, y ustedes son los actores, van a tener o son las fuentes primarias, y para ello realizar este ensayo con una tesis, con lo que ustedes están contando, lo que ustedes están viviendo, y una conclusión. Por ello, la idea principal en esto es de que ustedes comiencen a escribir, que comiencen a relatar cómo están viviendo este proceso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, cuidemos al resto, seamos buenos ciudadanos, usemos la mascarilla, hagamos lo que nos dice el Estado o lo que nos dicen nuestras autoridades, por nuestro bien, por el bien común.